Hola amigos y amigas amantes de la tecnología, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Tech en su especial de fin de semana. En este espacio les estaremos llevando un resumen de las notas más destacadas de la semana y vamos a comenzar viendo el contenido. En su programa Mundo Tech les presentamos: una vulnerabilidad amenaza a varias versiones de Windows y podría extenderse por todo el mundo. Apple planea retirar el 30% de su producción de China debido a la guerra comercial entre el país asiático y Estados Unidos. Fabiola Acarapi es una ingeniera en sistemas que desarrolló una aplicación para aprender Aymara. Disney presenta a Jimmy, un robot con impresionantes capacidades de precisión e interacción. Ponte cómodo y acompáñanos con más notas tecnológicas. Como pudieron ver, tenemos mucho material para revisar en el programa del día de hoy, así que no se despegue, pero comencemos hablando de algo que preocupa. Una vulnerabilidad amenaza varias versiones de Windows y podría extenderse por todo el mundo. Un fallo conocido como Blue Keep permite a los piratas informáticos instalar programas y agregar cuentas con plenos derechos de usuario en equipos ajenos. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Seguridad Cibernética, CISA, por sus siglas en inglés, alertó el pasado 17 de junio sobre la vulnerabilidad CVE-2019-0708, conocida como Blue Keep, que puede afectar a algunas versiones antiguas del sistema operativo Windows de Microsoft y que permitiría a piratas informáticos controlar equipos de manera remota. Esa brecha de seguridad se encuentra en el proyecto de escritorio remoto RDP, que utiliza los sistemas operativos Windows 2000, Vista, XP y 7, así como en algunas versiones del Service Pack, como Windows Server 2003 y Windows Server 2018. De acuerdo con Microsoft, un hacker puede evitar paquetes especialmente modificados a uno de esos sistemas operativos, y eso le permitiría realizar diversas acciones como agregar cuentas con plenos derechos de usuarios, instalar programas y ver, modificar y eliminar datos. Además, Blue Keep se podría propagar hacia otros sistemas vulnerables y extenderse a través de Internet, como ocurrió con WannaCry en 2017. Uber Eats es el último proyecto de la empresa que está desarrollando un sistema de reparto con drones. Uber, una de las empresas de servicios más conocidas en la actualidad, acaba de confirmar un nuevo proyecto titulado Uber Elevate. En esta misión se busca desarrollar un sistema de drones para transportar los pedidos de Uber Eats. De esta manera, nuestra comida llegará mucho más rápido, pues nos olvidaremos del tráfico en su totalidad. Las pruebas del servicio ya han comenzado e incluso se han aliado con McDonald's para esta etapa. La primera ciudad disponible será San Diego, en donde la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos les brindó la licencia. Se cree que este transporte reducirá el tiempo del delivery considerablemente. Los drones aterrizarán en vehículos cercanos al punto de entrega, aunque este punto no está claro del todo, pues el dron también podría llegar a nuestro techo o jardín. Apple planea retirar el 30% de su producción de China, esto debido a la guerra comercial entre este país y Estados Unidos. Apple es un afectado indirecto de la guerra comercial que está sucediendo entre China y Estados Unidos por el veto a Huawei. La compañía de Cupertino tiene la producción de sus iPhone, iPad y gran parte de su catálogo en el país de Asia Oriental. Ahora el portal de Nikkei reporta que Apple se encuentra solicitando a sus socios fabricantes chinos que analicen el costo de mover 15 a 30% de su producción fuera de China a otros países. Se reporta que esta solicitud llegó a grandes compañías como Foxconn, Pegatron, Wiscon, Quanta, Compal, Inventec y Gortec, todos fabricantes de iPhones, Macs, iPad y AirPods, los productos estrella de Apple. Se especula que el movimiento afectaría la economía de China y que Apple generaría unos 5 millones de empleos en el país, en los que se incluye 1.8 millones de desarrolladores y unos 10.000 empleados en las oficinas de Apple en China. Según The Nikkei, Apple ha decidido que el riesgo de confiar fuertemente
presente en la manufactura china, como lo ha hecho por décadas, es muy grande y va en aumento. Ya existieron noticias posteriores del éxodo que tiene la producción de Apple en China. Estos reportes solo confirman un movimiento inminente. El portal concluye que se estaría pensando en la posibilidad de llevar toda la línea de fabricación de productos a México, Vietnam, India o Indonesia. Cambiando de información, México se alista para enviar su primer nanosatélite con la ayuda de la NASA. México regresa al espacio Aztecsat 1. El primer nanosatélite mexicano que llegó a Estados Unidos con el fin de pasar sus pruebas finales en el Centro de Investigación de la NASA, AMES, en Silicon Valley. Una vez que esté listo todo, el aparato será colocado en órbita desde la Estación Espacial Internacional, ISS, informó la Agencia Espacial Mexicana a través de un comunicado. Esta agencia precisó que el nanosatélite cumplirá la fase final de pruebas para después ser colocado en órbita y conectado con la constelación Global Star. Significa el primer satélite que se lanzará en esta administración federal y es doblemente histórico porque por primera vez es desarrollado por la juventud mexicana, destacó el director de la AEM, Javier Mendieta. Por su parte, Andrés Martínez, director de misiones de satélites miniaturizados para el espacio profundo de la División de Sistemas Avanzados de la NASA, dijo que Aztecsat 1 es histórico porque está desarrollado con talento de la juventud mexicana. Es un satélite pequeñito con el potencial de detonar la industria espacial mexicana y crear cientos de compañías con miles de trabajos en México. Antes de viajar a Estados Unidos, el satélite ya había pasado por las primeras pruebas en el programa piloto desarrollado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ahora, una vez pasadas las pruebas de la NASA, Aztecsat 1 será enviado al ISS en un cohete de nombre Antares 2 lanzado desde el Centro de Vuelos Espaciales, Wallops Flight Facility, en octubre de este año. Por otro lado, el conocimiento adquirido supondrá la capacidad de desarrollar nanosatélites con el fin de proteger a la población mexicana ante desastres, así como mejorar la productividad agrícola y la conectividad satelital. Y con esta información, vámonos a una pausa. Al retornar estaremos conociendo la iniciativa de un grupo de profesores de una unidad educativa de Sucre que implementaron un laboratorio de computación para evaluar a sus alumnos. Con esto y mucho más, enseguida retornamos. Continuando con el programa, vámonos con lo anunciado. Profesores del Colegio José Mariano Serrano B de la ciudad de Sucre implementaron un laboratorio de computación para realizar evaluaciones a sus alumnos en diferentes materias. Profesores de la Unidad Educativa José Mariano Serrano habilitan 263 computadoras para evaluar a estudiantes en diferentes materias. La evaluación del semestre, también utilizando las GUAS de todas las, con todas las asignaturas, ya tenemos las preguntas, estamos trabajando también para hacer la mezcla de las preguntas respectivas y la evaluación se va a dar el día lunes 17, 18 y 19, donde va a tener cada prueba va a tener duración de 35 minutos y van a entrar en dos jornadas cada grado. Este nuevo sistema de evaluación es aplicado como una forma de acercar la tecnología a los estudiantes. Entonces, también de todas las asignaturas donde los maestros alimentan con las preguntas y nosotros con apoyo del ingeniero y un profesor se hace el mezclado de las preguntas y luego se da la prueba, ¿no? Entonces, cada prueba tiene un determinado tiempo donde y a cada estudiante se le da un código. Una vez que el estudiante pone el código, se habilita la máquina y corre el tiempo y, bueno, tras que de acuerdo a lo que está previsto, programado el examen, él también se cierra la máquina, ¿no? O sea, se apaga. Para esta evaluación se creó un piso tecnológico y las CUAS que fueron dotados por el gobierno nacional. Sí, desde luego. Evidentemente las máquinas se han dado para quintos y sextos, pero nosotros hemos integrado a los
jóvenes desde primero a sexto en el manejo de las cubas. Para este proceso de evaluación previamente se capacitaron a maestros y a 10 estudiantes que son considerados como referentes tecnológicos. Estamos trabajando también con algunos docentes con el piso, piso tecnológico itinerante, donde no es necesario que utilicemos en este bloque del piso tecnológico las máquinas, sino con un router trabajamos en cualquier curso. Entonces hay profesores que se hacen cargo, cuando ellos necesitan trabajar, se les da a cargo de ellos, se les da 30, 40 máquinas y ellos son los responsables de guardar, utilizar de la manera que ellos necesiten, el día que ellos quieran, para capacitar a los jóvenes. ¿Este tipo de evaluaciones, según se dio a conocer, se aplicará en toda la gestión académica? Desde luego, los chicos están entusiasmados, emocionados, porque van a utilizar las cubas a ver cómo va a salir, porque ellos saben que en el momento pueden saber su nota también. Entonces están muy... Y ellos se anotan, son, como le digo, están pendientes de todo y ellos saben que a ver cuánto se salen y cómo va a salir y cuánto va a ser su porcentaje, todo. Desde luego está programado para cada bimestre, el tercer bimestre, tenemos también el final y tenemos nuevamente la evaluación exclusiva para los sextos, tal cual hemos preparado el año pasado. Y continuando en el país, conozcamos a Fabiola Acarapi, una ingeniera de sistemas que desarrolló una aplicación para aprender a hablar aymara, el mismo que está siendo mejorado con el objetivo de que más personas puedan aprender este idioma boliviano. Desde pequeña, Fabiola Acarapi supo que lo suyo era la tecnología. Con la curiosidad y el gusto de crear herramientas digitales, cuenta que a sus 18 años se propuso desarrollar una aplicación educativa denominada Aprende Aymara. La aplicación se realizó en 2 meses, en 2016. A mis 18 años tenía 100 palabras, quería que se escuche la pronunciación, le pedí a mi abuelo, le pedí a mi tío, de que ellos hablan aymara, que con el celular poder grabarlos, y de ahí ya tenía algo básico para que puedan conocer, y ahora ya estoy subiendo más de complejidad para que tengan una conversación más completa. La aplicación se llama Aprenda Aymara, está disponible en Play Store y espero que se descargue. Es así que Fabiola busca mejorar la aplicación, incrementando más palabras a las 100 con las que se inició. Ahorita estamos en mantenimiento, pero ya pronto lo voy a subir otra vez. Ya va a tener más de 300 palabras, va a tener trabalenguas en aymara, va a tener voces. La voz de mi aplicación, las pronunciaciones, es por mi abuelo. Mi abuelo habla aymara, es del pueblo de Taraco, donde nació la morenada. Entonces, él, su pronunciación, sus audios están en mi aplicación y de ahí ya espero que, como mi abuelo me enseñó poco a poco el aymara, también pueda utilizar la tecnología para que otros puedan llegar a aprender. Fabiola Acarapi es una joven mujer cuyo gusto por la ciencia y tecnología le da la oportunidad de realizar emprendimientos que coadyuven en la sociedad. A los 18 años creé la aplicación Aprenda Aymara, para que los niños puedan conocer su cultura mediante la educación del idioma. Y de ahí ya comenzó todo, de ahí pude ver sobre empoderamiento de la mujer en tecnología, después ya soy presidenta de Mujeres en Ingeniería en la universidad, y ahí estamos trabajando poco a poco para impulsar en la Católica. Ahora es muy bueno conocer sobre Word, sobre Excel, cosas básicas, buscar información por internet. Entonces eso es algo tan esencial ahora para conseguir educación, conseguir trabajo, conseguir salud mediante aplicaciones móviles también podemos hacerlo. Entonces eso ya es un nuevo reto para el gobierno que espero que el vicepresidente se lo ponga en su plan y podamos hacerlo. Cambiando de información, Disney presenta a Jimmy, un robot con impresionantes capacidades de interacción y precisión. Jimmy es un robot humanoide equipado con un sistema híbrido hidráulico-neumático que utiliza dos líneas llenas de aire y agua a través de los actuadores rotativos, lo que permite tener mayor libertad de movimientos, además de que son más naturales.
Jimmy no funciona por sí mismo, sino que trata de un robot que imita los movimientos de una persona, quien es la responsable de interactuar y dar vida a distancia. Para ello, el robot hace uso de Kinect para poder ver y determinar las profundidades de los objetos y personas que tiene enfrente, mientras que la persona detrás de la operación hace uso de unas gafas de realidad virtual. Gracias a este sistema, el operador del robot podrá hacer movimientos casi de forma inmediata, obtener retroalimentación háptica y así poder interactuar con objetos y personas de forma natural sin temor a causar daño, ya que la fuerza aplicada por el operador es la misma que replicará el robot. Y con ese robot tan simpático, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Y ya que estamos en el invierno, les presentamos tres aplicaciones para lidiar con el frío. En las últimas semanas hemos experimentado un cambio de clima completamente radical en el que sentimos que nos congelamos. Por esta razón queremos compartir un listado de aplicaciones con las que te podrás olvidar un poco del frío, ya sea en compañía de alguien o una iniciativa propia. Si eres amante de los platillos deliciosos, no dudes en descargar esta aplicación, que mostrará todo un listado para que puedas sobrellevar el frío. Contiene las calorías necesarias para rendir con este clima, pero con los nutrientes balanceados. Además de que gozarás de comida de calidad, aprenderás a cocinar. Si tú ya te consideras un experto en la cocina, podrás compartir tus recetas con otros usuarios para que aprendas sobre nuevos platillos. Funciona como una red social, en la que podrás estar en constante contacto con otros usuarios para que haya una retroalimentación culinaria. Recuerda que en esta época debes estar bien alimentado. No vaya a hacer que te agarre una gripe. Es muy importante que en época de frío sepamos elegir el outfit ideal para sobrellevarlo. A través de la interfaz encontrarás cientos de conjuntos para que puedas lidiar con el clima, pero sin dejar el estilo de lado. Si lo que buscas es inspiración, lucir bien y estar abrigado, no dudes en descargar esta plataforma que te ayudará. La aplicación te proporcionará al entrar información meteorológica diaria del lugar en el que te encuentres. Si lo prefieres, puedes cambiar la localización y desplazarte hasta cualquier lugar del mundo. Sabrás la temperatura máxima y mínima y el clima para la mañana y la tarde previstos en la localización que desees, tanto para hoy, mañana, como para pasado mañana. Los usuarios de esta aplicación pueden consultar el estado del tiempo según el lugar donde se encuentren o cualquier otra ubicación por medio del posicionamiento integrado de su smartphone. El pronóstico se puede consultar por horas e incluso días. Y además de la temperatura, recibes la sensación térmica, la humedad, el punto de condensación, la hora de amanecer y del atardecer, además de la velocidad del viento, el índice UV, la visibilidad y la presión. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. El reencuentro será el día lunes a las 3 de la tarde con más de Mundo Tech. Chao, chao. Thank you.